Exclusivo de LiderProducción.com. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí con Super Don Miguelo, el hombre que está matando ahora mismo. Tú sabes, gracias a Dios por el apoyo, gracias a la gente de el crew que mismo ahora mismo comanda en la calle, que es LiderProducción.com. Tú sabes, gracias por su apoyo, Super Don Miguelo aquí en la calle. Gracias por, oye, pues gracias por lo más gracias. Lo que usted puede imaginarse. Miguelo, háblanos de tu nueva, o sea, la nueva forma de tú tocar ahora en vivo con orquesta y toda la vaina, dándole un giro diferente a lo que es el género urbano. Tú sabes que ya hemos madurado un poco y gracias a Dios hay que cambiar y hay que, la gente está, quiere ahora mismo que le den cosas diferentes y gracias a Dios le estamos dando un poquito de cosas diferentes. Gracias, lo que determinan de si sigue o si no la banda es el público, y el público está determinado de que debe seguir, que eso es un paso muy positivo, importante en la carrera de un artista, más en la mía. Tú me entiendes, que te estoy hablando en sentido personal. Ya, Don Miguel, háblanos de los nuevos proyectos. ¿Qué hay en mente para este año, para lo que queda de este año? Bueno, de verdad hay muchas cosas ahí sumamente importantes. De hecho, hoy tiramos un tema por internet que en realidad todavía no ni siquiera es el que está promocionando. O sea, el que se está promocionando es A Beber, que es gracias a Dios y al público y a los pirateros y a todos los que venden discos en la calle, a todos los DJs, Brea Frank y todo, y compañía, por así decirlo, que han hecho este disco éxito. Estamos promocionando en realidad este tema que se llama A Beber. Pero decidimos tirar eso porque es con la banda solamente. Se llama ¿Para qué vas a llorar? ¿Me entiendes? Una vaina de cuerno, una vaina aceleradísima, sumamente aceleradísima. Y se la hicimos de regalo, fue. Lo tocamos en vivo en una actividad en San Francisco de Macorís, se llama El Patio Rojo, el lugar. Y lo tiramos para la gente de regalo. Ya, háblanos, ¿viene en gira? Muchas, tenemos muchas giras. Yo creo que no te sé decir ahora cuál de los dos primeros es porque no me han dado todavía los itinerarios, pero estamos chocando con giras de Nueva York y de Europa juntas. Entonces, hasta que eso no se cuaje, cuál de las dos cogemos, entonces. Pero tenemos las dos giras, una atrás de la otra. Don Miguelo, tus relaciones con los exponentes dominicanos, Lápiz Consciente. Mi hermano, un saludo a Lápiz Consciente. Ahora, el 27 de agosto, sale de su mixtape. Se llama 24 horas. 24 horas se llama. Un saludo a mi hermano, a todo el mundo que apoya a Lápiz Consciente. El remix de ABB que va a salir. Viene ahí mi hermano en sujeto. Sale Lápiz Consciente también. Sale Nico de Clínico. Y sale Super Don Miguelo. Ya. Hablando de la acogida que han tenido los boricuas como Cucuyuela, ¿qué tú crees de eso? Eso está bien, mi hermano. Yo apoyo todo eso porque en realidad, si en un ejemplo el merengue o la bachata suena en Puerto Rico, ¿por qué no puede sonar Cucuyuela aquí? Claro que sí. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo único que tengo que saber es que tengo que trabajar para yo, mi nombre, avanzarlo, no pensar en el otro. Ya, no. Un saludo a mi hermano Cucuyuela. No te conozco, tú no eres primo mío, tú no eres Valerio. Tú eres Cucuyuela. Las relaciones ambíticas, los problemas que han habido. ¿Con qué? Griffith, Mario Fría. No se habla nada de eso. No, yo no tengo. No. Yo, problema con Griffith. O sea, se ha hablado en páginas de internet, hemos visto supuestamente, de que unos problemas, una controversia. Ay, no. Tú supieras una parte que chelito, una vaina. No, al contrario. Griffith y esa gente de. ¿Cómo que se llama? Malacara. No, sí. Tiene otro nombre. Public Entertainment. Vamos a hacer un video nuevo, incluso hemos estado hablando y estamos conectados, nos seguimos por aquí por Twitter con mi hermano, con esa gente se le quiere mucho y son de los que están ahora mismo haciendo un buen trabajo a nivel visual. Ya, de los temas nuevos que vienen, dinos un preview. Si tú no fueras menor, el tema que ahora mismo estamos metiendo de primero, de segundo, cada vez que abrimos los shows en las televisiones. Y en realidad ese es el tema que básicamente a las mujeres les gusta. No sé por qué. Debiera de gustarle a los hombres. ¿Hay featuring con algún boricua? Por ahora no. ¿Relaciones con un haitiano? Con un haitiano tenemos un par de featuring. Tenemos dos featuring. De grabé un featuring que hace ya como 2 años y medio con un haitiano. Y a quien yo le enseño es Brea, tú no has escuchado eso. Cuando tú escuches eso, tú vas a decir, no, eso hay que tirarlo ya. Es un mega éxito, pero ¿qué pasa? Que todavía, tú sabes, hay que darle el tiempo a la música.
Ya, un consejo para la fanaticada que te sigue día a día. Gracias, mi gente, usted sabe que yo no le defraudo nunca. Cada vez que salgo a la calle a matar con música para que ustedes se maten bailando. No, en realidad dije a matar, dije vamos con una pistola para que ustedes se maten. Ni a decir mala palabra ni nada de eso. Sino hacer música para que a ustedes les guste. Y gracias de verdad, de corazón, por siempre apoyar el Super Los Migueros desde el 2005 hasta ahora el 2010, casi 2011. Micael en la casa.